Y hola, ¿qué tal amigos? Youtuber Osa, aquí su amigo Nectos, trayéndoles un nuevo gameplay para el canal. Uno que estaba esperando de mucho tiempo de los creadores. Bueno, no sé si sean ya conocidos, es una empresa pequeña, parece, de Argentina. Y se llama Juanito Arcade Mayhem. Arcade Mayhem. Y es muy interesante el juego, lo estuve viendo un poco en lo último del proceso. Y el día de hoy se acaba de estrenar hace unos minutos, son las 10 y veintitantos de la mañana aquí en Perú. Y bueno, ya lo configuré, creo, todo, por si acaso, antes de empezar. No tengo idea de qué va el juego, o sea, es la primera vez que lo estoy viendo. Y bueno, obviamente para jugarlo, ¿no? O sea, obviamente he visto el gameplay de cómo es, que es un shooter, ¿no? Para disparar hacia arriba, tipo los shooters antiguos de navecitas o algo así. No sé cómo explicarlo, pero ustedes lo van a ver y a mí me parece muy, muy chévere el juego, sobre todo porque mete a otros videojuegos como parodiándolos para que se vea mucho mejor. O sea, bueno, mejor me callo y vamos a empezar a jugar porque no tengo idea de cómo va. Y a ver, ¿qué dice? Easy peasy, tuviste en PC, modo fácil, arcade, modo normal, old school, que está bloqueado, modo hardcore. Bueno, vamos a desbloquear eso más adelante. Así que vamos al normal, obviamente. Dice, las armas y power-ups se desbloquean en el modo historia, estarán disponibles. No sé qué me salió. Vamos, bonito, tú puedes. Cállate, marciano, me desconcentras. ¿Cuántas veces debo decirte que no vengo de Marte? Y salió un rayo láser. No, mi récord, se le borró. ¿Qué es esa luz? Oh no, los clones células infectaron la máquina, los videojuegos están en peligro. Santas bolas, bro, ¿qué haremos? Tengo un plan. Listo para la aventura. A huevo. Listo. Puede que esto duele un poco. Espera. ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy? Y lo metieron al videojuego a Juanito. ¿Por qué Juanito? No sé, pero bueno. Oh, mira, mira ese estilo. Parece una caricatura mismo. Oh. Wow, funcionó y aún tienes las dos piernas. Ah, no, ok. Bueno, estamos dentro del arcade. Estos chips electrónicos corren tus juegos. Ok. Cuidado, se acercan clonocélulas. Dispárales. Ok. Ah, ok. Con X disparo y con B o con cuadrado también hago el dash. Oh, me golpeó, me golpeó. Me fui contra esa. Ese pinche moco verde. Que son. ¿Cómo se llama? Ya no me olvido de los nombres. Bien, tal vez con suerte tengas algún futuro. Pero mantente alerta, las clones células. Ok, clonocélulas que se acercan parecen más grandes y fuertes. Pues sí. Me imagino que con. Oh, con la frutita esta me voy recuperando la vida. Tal vez. Y unos churros. Un churrazo de Doña Florinda, seguramente. Ah, no le di. Está. Qué fluido que se siente. Un power up, recógelo y mantén el botón de disparo apretado mientras te mueves, ¿ok? Oh, me sacó un logro. Combo Mateo. Lo lograste, ya estamos listos para entrar al primer videojuego infectado. Vamos. Bueno, vámonos. No, está bueno el juego. La calidad de visual que tiene y la fluidez que tiene es muy buena. Ganaste, ametralladora Mayhem. Mucha, mucha destrucción. Mantén el botón apretado mientras corres. 3 estrellas, ah, weón. Chucha, ¿qué pasa acá? No te quedes quieto o te pegarán fácilmente. Okay, what? Esto es lo que hemos hecho y esto es lo que sigue. Ok, tienes que apretar X para desbloquearlo. Blockits, o sea, Tetris. Y cada uno tiene más niveles dentro. Son 30, parece, o 30 estrellas. 30 estrellas, ¿no? A ver, uno por... what? O sea, tenemos 5 arriba y 5 abajo, ¿no son 50? Bueno, vamos a ver. Al menos que se refiera a un boss, ¿no? ¿Sabéis que los bordes de... No leí, maldita sea. Bueno, llevamos, este es el primer videojuego que debes salvar. A huevo. ¡Au! Ni bien empiezo, ya me cayó el... Mamá. Ok, me está cayendo el Tetris ahí. Ah, puedo empujar las fichas. Como si fuera el mismo... El mismo Tetris. Seguramente entonces funciona también como Tetris. Las mecánicas del juego han sido fuertemente alteradas por la infección. ¡Dispara! 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 ¡Ay, Dios! Me va a aplastar una de estas. Me un Tetris ahorita, me un Tetris. Ah, mira, ahí está el...
el que baila de los rusos. Si ustedes han jugado Tetris el año de la pera, pues obviamente... Yo me acuerdo por mis hermanos, porque yo también jugaba. ¡Ah, Dios! ¡Ah! Me cayó la picha de miércoles ahí. ¡No! ¡Uf, uf, uf, uf! Ni bien me he levantado y he comprado el juego y lo estoy jugando. Por si acaso. ¡Ja! ¡Lo logré! Me quedaron dos corazoncitos. Dos estrellas, sí, me imaginaba por los golpes, pues. Ya, ni modo. Continuemos. Avancemos más de esto. Hasta donde lleguemos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay! Se me chocó otra vez. ¡Ah, la shit! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no lo puedo romper. ¡Ah! ¡Demonios! Y como que Juanito no le importa nada, todo feliz porque se puede meter el videojuego a dispararle. El juego está tan roto que está viajando a través del tiempo. ¿What? ¿Cómo así? Me salieron los mocazos estos. ¡Oh, shit! Más grandes. Siente fluidazo esto. Es más, yo lo estoy jugando con... ¡Ay, Dios! Me olvidé del dash. Estoy jugándolo con comando de Play 4, pero con emulación de Xbox. Así que lo siento, pues suavecito todo. Aunque imagino que también el mando de Xbox debe funcionar de la misma manera. Pero bueno. Así que ya saben. ¡Ja! Me quedó con un corazón y a las justas, ¿eh? Una estrella, me imagino, así por todo lo que me ha chocado. Me olvidé del dash. Me olvidé de hacer el dash. Sigamos, a ver. ¡Ah, demonios! Lo bueno es que te puedes aguantar el arma, o sea, no es necesario que apretes sin soltar, ¿no? Pero... Oh, o sea, para el uso sí, pero sin soltar. Pero no es necesario que la uses en ese momento si no quieres. Pensé que se gastaba a pesar de no disparar. Se acerca un enemigo más fuerte, cuidado. Ok. ¿Qué es esa cosa? Un moco que lanza... unos patuches. ¡Ah, la verdad! Un corazón, debería de pegaros otra vez. Tipo que recupero vida y me muero ahí. Ok, no sé qué es eso. Modo survival desbloqueado. Puedes acceder a este nuevo modo de juego desde el menú principal. Ok. ¡Ah! Ahí está. Bien, aunque sigo sacando una estrella porque me paro haciendo quitar vida. Me falta esquivar, carajo. Ok. No, ay, ya ni... Ni esquivando me cae igual el cubo. Seguramente esto de Tetris debe funcionar exactamente igual que como el mismo Tetris. O sea, puedes empujar las fichas y algo debe crear. Creo que está fijándome más lo que me puede caer encima porque si no... ¡Caramba! Oye. Aguanta, aguanta, no me voy a morir. No, 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 ¿qué es esto? Ay, no. Puta, por poquito no la cuento. Bien, un corazón, por poquito, ¿eh? Por poquito. Bien. Uff, Dios, casi me moría por completo. A ver, está complicadito el juego, ¿eh? Ni idea que es fácil. Eso sí, recién también le estoy dando, así que puede que esté totalmente noob en esto, Dios. No sé si hay algún otro juego parecido a este, o sea, en Steam o en otro lado. Pero estaba muy bueno, estaba muy demasiado bueno, ultra bueno, demasiado. No, cómprelo, vayan, cómprelo. Y no, yo lo estoy promocionando porque me ha gustado. No porque ellos me han dicho que lo promocione. ¡Au! Joder. Aunque me hubiera gustado que me den el juego para promocionarlo al canal. Pero igual yo lo he comprado porque me ha gustado y porque yo quería hacerlo. Y estos que están con casco, ¿quién?
Tienen como un casco, ¿no? Ahora estas cosas. Aguantan un disparo más ahora. Ya no es solo uno solo. Uy, uy. Eso es. El casco está arriba. Sus disparos abajo. What? Esa lógica de videojuego retro. Sí, ¿no? Los cascos están arriba y los disparos abajo. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pero sigamos. ¡Ay, Dios! Aguanta, aguanta. ¡Ah! ¿Por qué siempre me cae el golpe? Tengo que hacerlo perfecto de esta manera. ¡Ay, ya me cayó otra vez! O sea, es como que aguanto 6 golpes, ¿no? Uno por... dos por corazón, creo. Aunque dependiendo del enemigo también, porque este me ha quitado un corazón directo. ¿Qué es eso? ¡Cosa! ¡Me voy a morir! Despacio, despacio. ¿Qué es eso? Modo survival cooperativo desbloqueado. Juega con tu mejor amigo si tienes alguno. Forever alone. Se mamaron. No, pues con mi amigo Axel, si es que viene, lo jugamos ahí. En modo cooperativo, me cayó la ficha de Tetris en toda la cabeza. Nah, de rejugar, rejugar. Ya, en esta sí me salió mal, me salió mal. Lo admito. Ah, puedo tener más corazones. Ok. Oh shit, oh shit. Convirtiéndote en gato. Ya tengo 5 vidas ahí. Acá está con 9 o 7, no sé, dependiendo. A veces le dicen que tiene 9 vidas el gato, a veces 7. No sé quién creer. Y como siempre, los aviones vienen a entregarme la vida. Ya sea temprano en la mañana o en... muy tarde en la noche. ¡Ah! ¡Oh, maldita sea con la ficha! ¡Ja! Lo destruí rápido. ¡Destruí con la ficha de mierda! Joder. Bueno, aquí mocasos. Ya está. ¡Yeah! Ahora sí la hice. Aunque bueno, igual me quitaron un corazón, pero igual hice tres estrellas, bien. Ok, sigamos. A ver si terminamos al menos este nivel de los bloques. Pues está muy bueno. Y no me estoy demorando mucho, ¿Valió la pena la compra? Sí, valió la pena. ¿Cuánto está costando ahorita por la salida del juego? Dice que está con un ofertón de... bueno, en soles, acá está 8 soles... No, 20, perdón, 27 soles con tanto. En dólares está $8.99, pero dependiendo a la región va a salir más barato, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, sale un poquito más barato, ¿no? Creo. O tal vez está exactamente igual y yo pensando que es barato. Pero bueno, si les gusta este tipo de juegos, que como a mí, que es muy interesante, muy divertido, sobre todo en lo visual y en lo fluido que está, cómprenlo. Si no, pues bueno, ni modo. O sea, se aguantan las ganas. Pueden verlo acá en gameplay. ¡Ay, Dios! ¡No! Espera, no me digas que me ha bajado a nivel fácil, porque yo estoy viendo que tengo más vidas ahora. O he agarrado vida y... ¡Ay, Dios! Ya tengo 3 otra vez. ¡Ah! Tengo 4. Se me acabó la bala. ¡Ay, demonios! Creo que la cosa es mantenerse siempre con 3 corazones. Si te mantienes con 3 corazones, son las 3 estrellas desbloqueables. A ver, vamos a ver si es verdad. Ahí está, a ver si tengo razón. Muy bien, sigamos. Se rompe el juego. ¡Uy, Dios! No la vi venir. Me agarraron de la nada. Qué abusivos ahí. ¡Ah! Agarré tu corazón. Uy, por poquito esa ficha que me están cayendo a velocidad. Casi me aplastaba todo el cráneo, Dios. Me salvé. Caramba. Dios, Dios, cuánto moco. No, no. Me muero. Me acorralan. Oh, Dios. Caramba. Me están cayendo los golpes por gusto. Bien. Me quedé con un corazón, vea, saqué una estrellita. Ah, no más, saqué 3. Entonces estoy equivocado con eso de que... Bueno, seguramente entonces por puntaje. Saqué exactamente lo mismo.
O no, o que, o, bueno, que, no sé. No, no, me pareció. Estaba viendo el puntaje, dije, capaz era justo el mejor y yo saqué el mismo puntaje. Igual. No, jamás. Seguramente en los siguientes niveles vamos a ir desbloqueando más armas, ¿no? Obviamente, por cada nivel tiene su propia arma y después se van aumentando en los posteriores. Creo yo. No, ah, ni bien agarro el corazón, ya me cae. ¿Por qué son así conmigo? Dios. No. Ah, lo malo es que no puedo saltar, pues. Ah, muere. Ah, no. Me queda un corazón. ¡Hola, Hotbot! ¡Ay, por favor! No, 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 no. No, uf. Justo se me acabó ahí. Es que me estoy salvando de chiripasada, ¿no? No. Ah. Ya. Bien. Por poquito, no la cuento. Continuemos. Ok, ya mira, realmente no puedo creerlo. Llegaste al nivel X del primer juego. Bueno, nivel 10, ¿no? X es el 10. Si es que lo dicen romanos. Me imagino que es jefe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, eso fue jefe. Ya, listo, terminamos. ¿Eso era lo último que nos iban infectando este juego? ¿Eso era todo? Cuidado, vamos a hacer el monazo. Cuidado el monazo. Hasta me aplasta y me muero. Pero mira. Hola Juanito, soy Trevor, el gorila gigante. Ok. Sí, su nombre es Trevor, no hay infracción de propiedad intelectual. Ah, por si acaso, cuidado con el copyright, cuidado. Necesitas ayuda para encontrar las últimas clonocélulas. Ten cuidado, esto puede doler. Bueno. Mono maldito, ¡ay Dios! Mejor que me puse a disparar justo antes de tiempo porque si no ya me caía todo eso. Ay Dios, 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 ya. What the fuck is that shit? ¡Ah! ¡Dios! Eso me mata. Ok, eso me golpea así en la posición donde esté. ¡Ah! ¡Ah! Está rebotando, está rebotando. ¡No! ¡Joder! ¡Au! ¡No! ¡Mentira! Me imagino que se va a ir golpeando y sacándose la mugre solita la bola esa. Así que... ¡Oye! Vamos, vamos, cae. ¡No! ¡Qué mentira! Me cayó en medio. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a caer encima? ¡No! Me morí. Ah, ya, vamos a rejugar este. Este sí ya es el jefe, pues, que pasa. Que pasa, claro, ahora sí. A ver. Level X. Así como Mega Man, ¿no? Claro. Espero que saquen más niveles. O sea, a lo que ya tengan el juego, espero que sigan sacando más y más niveles. Ese Trevor, el gorilazo, cuidado. Hola Juanito, soy Trevor. Ese Trevor se mamó con los... con el nombre. A ver, aquí disparando porque antes si no me caen los todas las piezas de Tetris, Dios. Ok, ahora esto me va a caer encima seguramente. Cuidado, ten cuidado, espera. Ok, esquivé las justas. A los Dark Souls, a los Dark Souls. Solo que acá no rodas, haces dash. No le hago nada, porque me imagino que tengo que romperle a la armadura, demonios. No. Cuidado, cuidado, me estoy concentrando, por eso no estoy hablando tanto. No, 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 no seas así, no seas abusivo. No le hago nada ahí. Tengo que esperar a que se le pase. ¡Ay Dios! ¿Por qué? Me agarra siempre lejos. Mentira, qué mentira. Ay. Tengo que mantenerme. Joder, me salí ahí, no sé cómo.
Ajá, al menos, Dios. Oh, por Dios, asesino de células. Nicel. Faltaba ahí. Bueno, ya está, lo logré. Bailecito, bailecito, típico de mi canal, siempre hay bailecitos. El bailecito, el derrape. Uf, los últimos niveles son difíciles, pero los fuegos artificiales son tan hermosos. El primer juego fue rescatado. ¡Ah, weón! Salvé el videojuego, ahorita me salieron lograzos y todo. Ganaste Super Pause. Las interferencias de pantalla son la onda, créeme, son vintage. Y saqué 3 estrellas. ¡Ah, weón! Muy bien, vamos a continuar a ver qué dice. Destruir el escenario puede ser peligroso. Muy bien, hemos desbloqueado, me imagino, este de acá, porque hemos sacado 20 de 30 estrellas y este pide 18 como mínimo. Y pues obviamente se abre Arcadroid, ok, este se llama Blockit, ahora se llama Arcadroid. No me voy a spoiler con los que están más adelante porque quiero que sea sorpresa. Me pasé de casualidad a la derecha, pero no lo leí, así que... Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esa primera parte de Juanito Arcade Mayhem. Está muy bueno el juego, sinceramente valió la pena la compra, sí, valió la pena. Muchas gracias, y así que nada, si desean más de este juego, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.